se contactaron varios casos de intoxicación con órgano fosforado. Bueno, es un tóxico que se usa para el control de plagas, y aparentemente algún malviviente se encargó de repartir este tóxico. Este tóxico, la presentación es líquida, vienen granulados también, pero aparentemente fue granulado, sebo o líquido. No se sabe bien en qué forma de presentación y si fue en comida, pero bueno, la sospecha es que fue a través del alimento. Exacto. ¿Y vos más o menos cuántos perros atendí? Bueno, yo atendí 2 perros, pero tuve varias llamaditas de otros casos que, bueno, lamentablemente no los pude atender porque no estaba acá en San Carlos. Bueno, lo que tiene que saber la gente es que este tóxico, cuando lo ingiere el animal, puede ser a través vía oral, respiratoria o dérmica. Lo que ocurre es midriasis, es decir, la dilatación de la pupila, fasciculaciones musculares, es decir, contracciones tónico-clónicas, lo más parecido a una convulsión. También, bueno, salivación, hipersalivación, mucha espuma también por la boca, emesis, es decir, vómito, diarrea, y bueno, obviamente que tiene que acudir rápidamente con su veterinario para empezar a tratarlo y tratar de salvar la vida del animal. Aparentemente era varia la cantidad de tóxico ingerido por los animales, porque las muertes ocurrían en forma hiperaguda. ¿Puede pensarse que esto fue, digamos, a través de un alimento? Que sabemos que por ahí los perros que están en la calle y que en este momento tienen hambre pueden consumir este tipo de alimento. Exactamente. Mi sospecha es que haya sido a través del alimento. Por ahí con carne picada, con altas dosis del tóxico en el alimento. Seguro. Y si uno lo detecta a tiempo, ¿puede salvarse el animal con intervención del profesional? Bueno, hay una droga específica que se llama atropina, que, bueno, es así, es capaz de bloquear al tóxico, pero tiene que ser antes de las 12 horas de la ingestión. Pero obviamente que en caso de tener altas dosis de tóxico que el animal haya consumido, por ahí se hace medio complicado salvarlo. Tampoco es que hace magia esa droga. Exacto, exacto. Y pensamos un poco en los animales y en las consecuencias que trae, pero para el humano... Esa es también la gran preocupación, de que ese tóxico, como dije anteriormente, no solamente causa daño ingiriéndolo, también a través de la piel. Y por ahí los chiquitos, los niños, un chico de 4 o 5 años que pesan 15, 20 kilos, tranquilamente se pueden intoxicar, así que esa es la gran preocupación también. Exacto. Por eso, alerta y este comunicado a la gente. Exacto. ¿Se sabe más o menos en qué zona fueron encontrados? Vos atendiste 2, pero sabemos que hay más perros. Mira, no hay una zona específica, fue en varios lugares acá de la ciudad, más que todo en el lado del norte, por el barrio de la cancha de rugby también hubo casos, así que en varios lugarcitos. Yo supongo que como profesional vos tratás un poco de prevenir estas cuestiones, sobre todo hablando de los animales y de la preocupación, y también de las personas, de los niños, como vos decías anteriormente. Sí, no, ni hablar. Como dije antes, esa es la gran preocupación, digamos, más allá que también obviamente de los perros, también tener recaudo con los nenes. Exacto. Para todas aquellas personas que por ahí vean estos síntomas en sus animales, recurrir enseguida al profesional. Sí, recurrir lo más rápido posible para tratar de bloquear el tóxico. Exacto.